¿Esto te agrada o no? Latino. Primero que todo, hace un calor terrible. Ok. Os estáis preguntando qué hay en esta caja, ¿verdad? Ok, nada de lo que hay aquí en esta caja, nada de esto. Nada de esto es para mí. Todo esto es para el proyecto que tenemos con Martín Roca de Tennis Aid. El problema es que tenemos overbooking de ropa. Tenemos ropa de que nos sobró de nuestro primer proyecto en Uganda, tenemos ropa que nos sobró de nuestro segundo proyecto en Camboya. Así que tenemos overbooking total de ropa. Esta caja es de Víctor Plaza. Víctor Plaza es uno de los jugadores de competición del tenis barcino, del grupo élite. Tenemos un problema y es que no podemos recoger más ropa. Bueno, en verdad no es que no podamos recoger más ropa, es que no tenemos el dinero suficiente como para enviar estas cajas a nuestros amigos Tennis Aid, a nuestros destinos Tennis Aid. Gracias por seguir insistiendo a que queréis que vuestro material sea enviado, pero a día de hoy no tenemos los recursos para que esto llegue a estos países. Y con recursos quiero decir que no tenemos el dinero para enviarlo. Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar recaudar los máximos fondos posibles para poder enviar estos paquetes y para poder hacer nuestro viaje a Uganda el 5 de noviembre. De momento estamos a 0 euros. Pero bueno, van a llegar las camisetas aquí poco. Así que con esto espero que recaudamos todo el dinero necesario para poder llevar esto a Uganda, a Camboya, a Grecia, a un campo de refugiados, a donde más haga falta. Ok, creo que esto es lo que quería decir hoy. ¿Estáis dando cuenta que este está siendo mi sitio favorito para hablar? Me he vuelto, tío. ¿Sí? A Cambrils. Atención a este temazo que acabo de descubrir. Es cierto, lo podéis encontrar en mi lista de Spotify, Go a Full or Go Home. Ei. Què passa a tapar per dinar? Vale, digue-li que surti, però que estic a on vaig aparcar l'altre... És que surti, perquè no hi ha lloc. Estos días están siendo muy, 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 muy familiares. Vengo a recoger a mi abuela para que nos ayude un poquito en casa. Una mano más no está de menos. Le voy a poner la capota, que seguro que no le gusta. No hi ha un supermercat per allà, baixant. Ah, está sentido. He seguido aquí.
He cometido un error muy grande y es que me he quedado dormido. Y ahora voy tarde para todo. Vale, voy tarde porque son las 4:30, he quedado a las 6 en Tarragona, tengo que ir a hacer la compra. Después tengo que ir a dejar la compra, después tengo que coger a mi abuela. Después tengo que llevar a mi abuela a Reus, que está a unos 15 minutos. Y luego me puedo ir a Tarragona, así que yo lo voy a conseguir en 30 segundos. Empiezo. Y encima me sobran 2 segundos. Estoy en Tarragona, que he quedado con... Atención al personaje. ¡A full! ¡Tarde! ¿Qué pasa, tío? ¿Te ha hecho cambio? ¿Eh? ¿Cómo estás? Ha venido la poli y me ha echado, tío. Estaba ahí parado. ¿Por qué me has puesto a la playa ahora, no? Sí. Vamos, así, podemos hacer un... Un vídeo de un vídeo. Un vídeo de un vídeo de un vídeo. O sea, dos planos. Aquí y aquí. No tengo ni idea de qué me tiene este tío preparado, pero me da mucho miedo y todo el mundo nos está mirando muy raro. Está muy fuerte. El propósito de venir hoy a Tarragona con Roger es de hablar... Joder, no puedo ni hablar. Es de hablar sobre el campeonato del mundo de Hawái, que se va el... ¿10 y qué? ¿17? ¿17 es el vuelo? ¿Salida? 17. Día 17 de este mes. Me he enredado aquí a hacer ejercicio. Espera. Vale. Esa gorra es la buena. En verdad no he venido aquí a que me pegara una paliza a hacer aquí físico en el gym. Lo he vuelto a decir, no, tío. No lo digas. Pero es que no. El tema es... Yo en 15 días... ¿No? ¿En 15 días? En 15 días... Sí, en 15 días me voy a Hawái, al campeonato del mundo. Entonces, como este hombre de aquí ha dejado el curro, la posibilidad de que si encontramos algún sponsor o algunos sponsors, se venga conmigo y de esta manera me ayude a grabar la carrera, que sería un puntazo para hacer un episodio de los míos. Entonces nos estamos reuniendo. Correcto. Para a ver cómo podemos conseguir pasta para... Tenemos un mail preparado para enviarlo a, no sé, 30, 40 empresas fuertes para ver si nos pueden dar algo cada una y conseguir al budget, se llama en inglés, que en español es... ¿Siempre salen las palabras en inglés? Presupuesto. Para llegar al presupuesto, que serían en torno a unos 3.000 euros. Campeonato del Mundo es en Hawái y Roger hacía una pasada por Nueva York para ver unos colegas y estar ahí unos días. Y también tenemos pensado hacer unos vídeos en Nueva York con la Fixie por las calles de Nueva York y, bueno, hacer algo... Yo le propuse hacer un triatlón por Nueva York, un vídeo triatlón por Nueva York, así con... Ilegal. Sí, un triatlón ilegal por Nueva York, bueno, así que esa es la idea. El tema es ese. Esa es la idea. Vamos a intentar conseguir pasta para que Abel se venga a Hawái y le grabe un vídeo. Y le grabe pues, la durante carrera, la competición, durante los días anteriores, la preparación, etcétera, etcétera. Un tipo documental del Xterra. Vamos a última hora, sí. Porque no sabíamos que Abel iba a dejar el trabajo. Ha sido algo así de última hora y al final, pues mira. Entonces, vamos a intentar. Si podemos ir los dos, perfecto. Si no... Si no, tendré que grabar yo solo. Compitiendo así. Bueno, kilómetro 3. A los San Juan. Cuando estemos allí, intentaremos hacer
yo intentaré, pues, de que cada vídeo que sea compartido, pues, sortear gorras, algo como a cambio del favor que nos estáis haciendo, pues, compartiendo estos vídeos. Sí, y vamos a hacer alguna camiseta, ¿no? Podemos hacer alguna camiseta. Tenemos pendiente hacer una camiseta, pero claro, hasta que no se sepa si se puede ir o no, no podemos hacer nada. Será todo a salto de mata. Bueno, muchas ideas, poco tiempo y poco dinero. Sí. Se llamará así esta aventura. Así se redacta un mail para enviar a las mejores empresas de España dentro de un coche asándonos de calor en 5 minutos. Easy. ¿Tú crees que nos va a caer algún duro, no? Yo creo que nos van a dar un poquito... Nos van a dar una palmadita en la espalda. Parlem. Parlem. Vamos hablando. Hay que mandar ya mañana todo, ¿eh? Sí, sí. Los dedos. Chao. Mirad esto. Es Cambrils, no es Hawái, es Cambrils.